municipal o estatal o federal, usted es parte de la solución, usted contribuya, corra la voz de cómo nos podemos mantener con estas medidas de precaución. La siguiente. Terminemos con Sinaloa y sus RTs. Vean ustedes cómo todo esto tiene coherencia, donde vemos que disminuyen los contagios, que es esto, número promedio de contagios por cada persona infectante, también posteriormente disminuye la epidemia. Aquí lo vemos, el conjunto de Sinaloa, desde el 16 de hecho, de junio, descenso, 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 y ya están por debajo de uno. Por lo tanto, resulta en una reducción de la epidemia. En Mazatlán lo lograron desde varios días atrás, esto es el 10 de junio, se mantuvieron muy cercanos o debajo de uno y han logrado éxito. Y en Culiacán, la capital, lo mismo, hubo un periodo de dificultades porque estuvo por arriba de uno, más o menos en 1.3, pero ya tienen desde el 20 de junio constantemente por debajo. Creo que esta es la última. Todavía hay una más, por favor. Ah, la animación. Veamos la animación de la región. Sigan las semanas. Aquí están. 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27. Y empezamos. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. ¿Por qué nos interesa mostrar esto? Para que también nos familiaricemos con cómo es el patrón de dispersión. Si solo nos enfocáramos a los datos de casos acumulados,